¿De dónde sos? De Vicente López. De Vicente. ¿Qué tenés para vender? ¿Un cuadro? No, un rompecabezas, Guido. 3.000 piezas. No. ¿Cuántos? 3.000 piezas. ¿Y quién armó eso? Lo armé yo con mi señora, juntos. Mi señora conmigo, mejor dicho. ¿Pero lo armaste para traerlo acá o lo tenías armado? Me gusta armar rompecabezas. Es un hobby que tenemos juntos. Y lo tenía en casa y dije, bueno. Pero qué difícil además ese rompecabezas porque es todo... Como que son colores parecidos, ¿viste? A mí me gusta cuando acaba azul, acaba verde y está bien marcado. Ese tiene como colores cálidos, difícil. Es lindo. Aparte, bueno, el cuadro también lo que significa. Bueno, me gusta un poco lo que es la historia, el arte. Y bueno. Es una batalla. Eso lo pintó David en 1800 aproximadamente, ¿sí? Es una batalla del rapto de las Sabinas. Cuenta la historia cuando Roma, bueno, Rómulo, ¿sí? Funda Roma. No había mujeres, así que decidieron invitar a unos juegos, a las diferentes gentes de los alrededores. Sí. Y los sabinos mandaron a sus hijas y bueno, como se dieron cuenta que era toda una mentira, fueron a, entre comillas, recuperar. Uy, ahí se armó el claro. Y ahí está. Hay veces en el medio las mujeres con los bebés separando a los maridos por un lado y a los padres por el otro. ¿Y cuánto cuesta el rompecabezas? 18.000, Guido. 18.000 pesos, la primera pregunta para vos es... En gastronomía, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de marucha y picaña? La ayuda oral es que algunos pueden ser más baratos, otros mucho más caros. Cortes de carne, Guido. Correcto, muy bien, da el primer paso.